¡Hey! ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estaré compartiendo con ustedes qué opina el director deportivo de las selecciones de El Salvador acerca del caso de Enrico Dueñas, cómo va a cambiar la disciplina en la selección. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video. Y es que, mi gente, el director deportivo de la FESFUT indicó que ya no se puede continuar con el reglamento de selecciones creado hace 21 años. Así que a continuación les voy a compartir una nota que publicó diario El Salvador el día de hoy. Y dice lo siguiente: el último caso de indisciplina a escala de selecciones nacionales fue el que protagonizó el neerlandés salvadoreño Enrico Dueñas en la concentración de la Sub-22 en medio del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El número 10 de ese equipo nacional salió sin permiso del entrenador Edgar Enríquez, quien lo marginó del combinado juvenil y dejó el caso en manos de la dirigencia de la FESFUT. Y sobre este caso en particular, Diario El Salvador le consultó al nuevo director deportivo de selecciones nacionales, Diogo Gama, y este indicó que es necesario trabajar en una normativa en las concentraciones de todos los combinados nacionales. Y dijo lo siguiente: tenemos que crear un código de conducta de selecciones nacionales, ahora no lo hay. Sí hay un reglamento interno, pero no se implementa. Yo no puedo opinar en este caso en particular sobre el caso de Enrico Dueñas. Continúa diciendo: yo no estaba, por lo que no sería justo que yo opinara sobre esa situación. Aunque, claro, tengo mi forma de pensar y de ver. Hay un código ahora, pero es de 2002. Ya tiene 21 años. Hay que ajustarlo y a partir de ahí hay que implementarlo. Diogo Gama dice que hay que tener las reglas claras para el comportamiento de los jugadores en las selecciones nacionales y continúa diciendo: estas son las reglas y a partir de ahí deberás saber lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que te puede pasar si te pasas un semáforo en rojo y acá es igual. Las reglas existen para crear orden, con el orden yo sé lo que puedo y lo que no debo hacer. Lo que no puedo hacer es algo que es peligroso para mí. Las reglas dan seguridad para todos. Para el ser humano siempre es más fácil decir que fue el otro quien cometió la falta. Así es que, mi gente, se vienen cambios en la Federación Salvadoreña de Fútbol en el reglamento para las selecciones nacionales. Esperemos que ya no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones en la selección del Salvador. Porque pienso que a toda la afición le cansa que cuando va a haber un evento o un torneo que El Salvador va a participar y se ha preparado para ello, siempre ocurra alguna situación como la que ya hemos vivido con el caso de Enrico Dueñas, que al final tampoco podemos acusar a Enrico porque todo queda en manos de la comisión disciplinaria que va a investigar ese caso. Y esperemos que este nuevo reglamento lo tengan claro todos los jugadores que son aspirantes a participar en cada una de las selecciones de El Salvador, para que lo respeten y tengan bien claro que cualquier mínimo error podría tener unas graves y grandes consecuencias sobre su futuro en las selecciones. Así es que comenten ustedes qué opinan acerca de estas declaraciones. ¿Están de acuerdo o no en que se actualice el reglamento de hace 21 años? Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo cada una de sus opiniones. Y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupusas sobre todo son revueltas. Y nos vemos en un próximo video.